Euge, ¿con qué vamos a entrar ahora en el programa? ¿Qué tiene? ¿Con qué me va a sorprender? A ver, aquellas cosas que el 11 de septiembre, la conmemoración, la celebración de los preparativos, no nos ha dejado ver, así que de ahora ya bienvenida realidad. Póngame por favor la placa, la graf número 7. Vamos. Entramos de lleno nuevamente, 12 de octubre, se acabó todo. Gobierno prepara indicaciones a reforma de pensiones. 4% seguro social y 2% a cotización individual. Esa sería la propuesta, tengo entendido, fantástico. Del gobierno. ¿A usted le gusta? Sí, inmediatamente. Lo más divertido de todo esto, que es exactamente igual que la propuesta que hicimos en Demócrata hace más de un mes y medio y el gobierno nos dio un portazo. 4% social y 2% individual. Era 4-2 versus 1-8. Pero no a cotización. Uno, el revés, es distinta. Porque la cotización individual, la cotización, sí, y la cotización 1.8 seguro. Están dadas vueltas. Es que el gobierno va más adelante que el pueblo. El gobierno va más adelante que el pueblo. Lo que nosotros planteamos fue un 4-2 a cotización individual. Y lo que planteamos 1.8 a un seguro de longevidad. Que está en una cuenta personal, por cierto, no administrado por el Estado. Aquí el gobierno lo que está haciendo, y perdón que me haya confundido al principio porque lo leí al revés, lo que hizo el gobierno aquí es pasar el tejo pasado para el otro lado. Aquí el gobierno lo que quiere es terminar en 3-3. No entendiendo absolutamente nada. Piñera fue 3-3. Sí. Pero en otro contexto. Espérame, En otro contexto. Cuando nosotros planteamos la posibilidad de hacer un aumento de la cotización individual, que efectivamente 10% es muy bajo comparado con los países donde andan de 19% en promedio, teníamos que subir un 16%. En esa época, cuando el presidente Piñera plantea 3-3, no existía la pensión garantizada universal. Exacto. Y eso es fundamental, eso es porque la reforma más importante en materia de pensiones de los últimos 10 años, diría yo, después de la pensión básica solidaria de Michelle Bachelet, se la reconozco también, porque eso es importante. Sí. Reconocérselo a la presidenta Bachelet. Es que uno es capaz de reconocer fue la pensión garantizada universal. Pero hay un matiz, y con esto termino. Cuando nosotros hablamos de seguridad social, de una pensión garantizada universal, lo hacemos con impuestos generales. Porque los impuestos generales los pagan todos los habitantes de la República de Chile, independientes si eres o no chileno. Porque desde el momento en que te compras una Coca-Cola, te compras una agüita, tú estás pagando IVA. Y lo importante es que los 20, 21, 22, no sabemos cuántos somos, tenemos problemas en la frontera. Entonces no sabemos cuántos chilenos somos. Pero que todos los chilenos paguen sus impuestos y a través de eso se garantice el piso universal. Y todo lo que es pilar adicional de cuenta individual, capitalización individual, el 6% adicional, exclusivamente porque, a la cuenta individual. Euge, aguanta un poquito porque los temas de economía son los temas que están importando a los chilenos. Aguanta un poquito el empate, estoy contigo. Nos vamos a seguir en esto y después tenemos otros temas económicos. Lo que impacta aquí es que si hay algo que el pueblo de Chile ha repetido de manera muy relevante, lo hizo en la primera convención y en el resultado de la primera convención, en uno de los temas fundamentales, en las iniciativas populares de norma, lo ha hecho en el segundo proceso constituyente, lo dicen mayoritariamente las encuestas, es que la gente quiere ser dueña de sus cuentas de previsionales individuales, de sus ahorros. Y lo que hace el gobierno aquí es todo lo contrario. A ver, yo le quiero hacer una pregunta al otro. A ver, espérese un poquito. Yo le entendí el punto. Ya le entendí el punto que lo que usted planteó, y lo que planteó Demócratas, 4 y 1,8. Le entendí eso. Ahora yo le quiero preguntar a usted. ¿Esto no es un impuesto más a los trabajadores? Este 6% sale del aporte del empleador. El empleador. De hecho, que no existe en el sistema actual. Ahora, ¿por qué la derecha y quienes defienden el sistema AFP defienden tanto que vaya ojalá el 6% a la cotización individual? Justamente porque la cotización individual lo que ha servido es fortalecer un mercado de capitales en Chile. Pero no ha logrado autofinanciar pensiones dignas. Y voy a usar las palabras que usa el mismo Pancho Rego. El número mata el relato. Las bajas pensiones que paga el sistema de AFP, en el caso de las mujeres, la mitad de las trabajadoras que cotizaron entre 35 y 40 años y se pensionaron en el mes de julio del año 2023, pudieron autofinanciar una pensión de vejez por un monto menor a 250.542 pesos, un 56.9% de quienes se cotizaron. Entonces, si alguien me dice, como lo sostenía José Piñera, que esto era una especie de Mercedes-Benz, la verdad de las cosas que no sé de qué Mercedes habrá estado hablando José Piñera. Pero además, el gran problema que tiene este sistema es que no es capaz
conforme a la realidad del mercado laboral en Chile, de autofinanciar pensiones dignas que le permitan a una persona que se jubila llegar, ni siquiera llegar a fin de mes, tener una subsistencia medianamente digna. Javier, iba a pasar acá, muchachos. El problema estructural, y yo estoy en contra de la propuesta del gobierno, porque esto es muy parecido a lo que presentó Piñera. Y se está discutiendo solo el porcentaje. El 4 solidario, el 4 solidario, claro, y 2 individual. Y no sobre la estructura del sistema, es el problema matemático. Con un sistema de capitalización individual, la tasa de reemplazo está en torno al 30%. Significa que una persona que gana 1 millón de pesos, se jubila con 1 millón, su pensión va a ser de 300 lucas. Ese es el problema, la tasa de reemplazo. En un sistema de reparto. No, pero espérate, termina en general. Con cifra de reparto, se va a mandar un carril. Con la PGU no está superando el 50% de promedio. Eso significa que una persona que tenga... ¿De dónde salió ese número, por Dios? Si Superintendencia de Pensiones se actualiza las cifras periódicamente. Con cifras de reparto, con sistema de reparto. Pero mira, mira, que cierre la idea. Porque mira, con el sistema de reparto, las tasas de reemplazo en términos comparados andan en torno al 60 al 80%. Es decir, una persona, depende de la cantidad de años que trabaje, sí, sí, al mismo 1 millón de pesos va a tener una pensión entre 600 a 800. Eso es lo que pasa con el IPS. Entonces yo diría que acá hay un problema de que hay dos perspectivas que es cierta. La gente quiere ser dueño de su fondo de pensiones. Si uno le pregunta, mayoritariamente te dicen, yo quiero ser dueño de fondo de pensiones. Pero también cuando uno le pregunta, ¿quiere buenas pensiones? También te dice que quiere buenas pensiones. Si uno le dice, yo esta pregunta siempre la hago, ¿usted qué prefiere? ¿Seguir pensionado con el sistema de la AFP o tener el sistema de previsión del IPS o de las Fuerzas Armadas? Entonces te dicen, como las Fuerzas Armadas o el IPS, que son sistemas de reparto nacionales, no del extranjero. Si uno... Termine Javier, voy para acá y después me paso para acá. Establecer una nueva discusión. Deje que termine Javier y vengo para acá. Es cierto, mira, no hay quórum en el Congreso para sacar adelante algo distinto a lo que se ha planteado. Y eso es un hecho objetivo. Creo que la propuesta que instala riesgo con Messina y Jadwe apunta algo que también yo se lo pregunto. También dale la domina. Dale la domina. Pero la propuesta es libertad de elegir. ¿Pero quebró o no quebró la AFP Futuro? Libertad de elegir. La quebraron. Están dispuestos a la libertad de elegir que yo, por ejemplo, como trabajador que cotizo en AFP, pueda decidir cambiarme al sistema del IPS. ¿Estarían de acuerdo con esa propuesta? Yo quiero que mi plata se vaya al sistema que yo quiero. Yo elijo, no a la AFP. Obvio. Ya, a ver, pero yo quiero decir algo específico porque los números acá a mí me vuelven loca. Yo, desafortunadamente, tengo que desacreditar todo lo que tú dices. Sí. Pero hay una cosa específica que la gente en su casa va a entender. ¿Tú sabes cuántos trabajadores hay en Chile? 9 millones asalariados. No, querido, hay mucho menos. Son 3.5. Sí. 3.5 asalariados. ¿Asalariados? 3.5. Con sueldo y con contrato. Son 3.5. Ahora, ustedes de izquierda deberían agradecerle a la AFP, porque cada vez que el Estado necesita pedir un préstamo o un crédito, se lo piden a la AFP, chatito. Por lo tanto, acá tendría que agradecérselo. El Estado. Creo que te falta un poco de conocimiento en eso. ¿Cuál sería el último préstamo que pidió? Y además que tengo que decir algo, espérate, pero no interrumpa, pues ustedes quieren respeto, entonces no gustaba. Cuando tú hablas, cuando ustedes dicen que la AFP y el sistema de reparto, oye, ¿saben qué? También la gente está cansada. 4-2, 3-4, 4-2. También les dijeron todos los partidos políticos de izquierda a derecha, le dijeron que no. Esta mesa de comisión de expertos que se trabajó, echaron echaron al subsecretario. Echaron al subsecretario con mentiras porque había un análisis técnico que ya había sido concretado por la gran mayoría de los expertos y patapa la casa y con mentiras. Es decir, estamos hablando de que la base solidaria es de un número muy bajo de trabajadores porque en Chile estamos en la informalidad completa. No trabajamos la elusión, no trabajamos la evasión, pero sí le estamos cargando a los trabajadores de nuestro país, a los formales, el pilar solidario. Ale, parte, ¿usted quiere decir algo antes de pasar para otro lado? Injusto, yo creo que tendrían que estudiar un poco más la reforma de pensiones. O sea, en un país donde hay 3 millones de personas que trabajan en la informalidad, la verdad es que cualquier tipo de solución respecto a este tema tiene que pasar. ¿Usted dice que 3 millones son informales? Hay 3 millones de trabajadores. 27% de la población que está ahorita para trabajar. 2,8 millones de personas. 2.7, 2.8. Entonces, a mí el número respecto a la cifra de reparto, la verdad que da, Javier,
no las entiendo, no sé de dónde las saca. Si es la superintendencia, la verdad es que me gustaría que la mostrara. Confunde el sistema. Que además confunde el sistema. Además, el sistema de las Fuerzas Armadas. El sistema de las Fuerzas Armadas no es de reparto. Y además, respecto de números muy pequeños. Se paga impuestos generales, hombre. No es reparto. No es reparto. Que termine de hablar en parte. Se paga con impuestos. No. Lo que pasa es que reconozca que es una mentira. Porque el sistema previsional de las Fuerzas Armadas se paga con impuestos generales. Así es. Lo pagamos todos los chilenos. Sí, en fórmula de pago. Pero no es un sistema de reparto. No reparto. Entonces, dejemos de mentir. Porque muchachos, a ver, Eli, no, mutete a la Eli, que está terminando el emparte, por favor. No, sí, por favor, le doy la palabra. Le cedo la palabra. Y agreguemos algo más. La gran reforma que hizo que las pensiones generaran los efectos nocivos que hemos tenido en la historia es que el contribuyente ahora tiene que asumir la pérdida, cuando finalmente la pérdida debiese siempre haber sido asumida por la AFP. Señor Bianchi, ¿qué puede pasar contigo? Yo creo que esta discusión nunca se ha sincerado. Está llena de mentiras, ha sido manoseada. Se está midiendo acá más un costo político futuro que la verdadera reforma. Aquí no le interesa la reforma, yo creo. Yo creo que a mucha gente no le interesa la reforma. ¿Sí? Y efectivamente, esto no es como el fútbol, que es 4-4-2, 5-3, no es así. Entonces, yo lo que extraño en la discusión en el Parlamento es que nos diga, porque la gente finalmente, más allá de que si la gente quiere individual porque desconfía, la gente quiere heredabilidad porque desconfía, pero yo creo que más que heredable, si me lo gasto en vida o más que solidario individual, es cuál es el sistema que me da mejor pensión, y ahí nadie ha sido capaz de dilucidar cuál es el sistema hoy, decir, mira, al país... porque la gente cuando llega a fin de mes no elige si yo ocupo mi bolsillo derecho o el izquierdo. Entonces ve un grupo de políticos, en el cual me incluyo, que tenemos buena renta y que nos llevamos años discutiendo sobre algo, y la gente finalmente quiere llegar a fin de mes con el mejor modelo de pensión. Y en eso yo creo que ha habido poca sinceridad. Acá no se está terminando con la AFP, y eso hay que ser claro. No, pues, la AFP van a cambiar de nombre, van a seguir siendo administradores privados. Acá esto va a ser una especie de renta vitalicia, ¿no es cierto?, que son las casas matriz de las propias AFP. Por tanto, ni están chistando, porque el negocio se mantiene en la misma fórmula. Entonces, igual que la ISAPRE, el 6% también, ojo, decían, no, acá lo paga el empleador. Finalmente, el empleador, ¿a quién se lo va a cargar? Gustavo y Pancho, perdón, Carlos. Les quiero pedir, muchachos, así que me ayuden, traten de ser lo más breve posible, por favor. A ver, a mí me parece que lo primero que es importante clarificar es que la discusión más allá de estos porcentajes del 4-2 tiene que ver fundamentalmente con si esta reforma previsional va a ser capaz de pagar pensiones decentes hoy día o nunca. Porque efectivamente un sistema de capitalización individual, aunque se le inyecte el 4%, el 5%, no es capaz, ni siquiera en 20 años más, de pagar pensiones decentes, tal como ha quedado demostrado con el sistema de AFP durante sus 40 años de existencia. Entonces, efectivamente, hoy día lo que está planteado es un sistema solidario que permite, sobre la base de mecanismos de solidaridad intergeneracional e intrageneracional, garantizar pensiones dignas para los jubilados. ¿Y la solidaridad de dónde viene? Yo creo que la solidaridad debe venir de impuestos generales. Sí, es que a mí yo quiero entrar en ese segundo punto, porque efectivamente la reforma también incluye el incremento de la PGU a 250.000 pesos, compromiso de gobierno. ¿Y de dónde sacamos los recursos? Y esos vienen de fondos generales, efectivamente. Esos vienen de fondos generales, pero es imposible... A ver, si no se quiere una reforma tributaria que incremente la carga tributaria en 2 o 3 puntos del Producto Interno Bruto, no es posible financiar con fondos generales hoy día las pensiones dignas que un sistema de solidaridad intergeneracional se puede. Pero te puedo decir un punto del PIB. Que termine Carlos y pase por el otro lado. La apelación a fondos generales con el sistema tributario que tenemos hoy día es absolutamente regresiva. Significa que los trabajadores y trabajadoras de menores ingresos, los trabajadores que están en el 50% de menores ingresos, son los que aportan más para esos fondos generales. Ahí no hay solidaridad. No hay solidaridad. Muchachos, voy para allá. Espérenme un segundito. La pregunta también, y que la quiero dejar instalada a todos, es, todos estamos hablando de mejorar las pensiones, ¿cierto? Que la gente tenga pensiones dignas. Pero acá también necesitamos ingresos permanentes, recursos permanentes, para un gasto permanente. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Mira, dos elementos, uno permanente y otro no permanente. El permanente, muy simple. Carlos habla de un 2 al 3% del PIB, de puntos del PIB para poder financiar pensiones. Ese es el dato que él da. Un punto. Te regalo un punto en un tema. Hay un punto del PIB, lo dice la Comisión de la Productividad,
que citó el propio gobierno, hay un punto del PIB que se puede recuperar únicamente cortando todos los programas que la DIPRES ha evaluado como negativos. Se lo dije al ministro. Y como poco eficientes. Ya, ¿y un los punto otros del PIB? Puntos? Hay un punto del PIB. Inmediatamente. Hay de 3.000 millones. Lo que se han pelado, donde se pelan la plata, ahí hay un para que la gente sepa. A ver, espéreme un segundito, voy a pasar para acá. A ver, ayúdame un poquito, voy a venir para acá. Mutéatelo todo un segundo, Al empate va a terminar tranquilo. Sí, para que la gente esté declarando. ¿Un punto del PIB cuánto son? ¿3.000 millones de dólares? Sí, 3.000. Un punto del PIB solamente en programas mal evaluados de la DIPRES, no lo digo yo, comisión de... Segundo. Tiene 3.000 millones del litio, 3.000, incluso 5.000. El litio. Perdón, como vaya el litio, como vaya, porque, perdón, la Constitución dice que los fondos tienen que ir a Arca General de la Nación, por lo tanto, eso no es discutible, no. Nada puede estar comprometido. Por lo tanto, perdóname, pero... El litio, lo único que tiene, lo único que hay en el litio es una estrategia nacional del litio no mala, pésima. ¿Viste que pillaron un yacimiento gigante en Estados Unidos ahora? Que acaban de descubrir un yacimiento gigante en Estados Unidos. Tan mala que el próximo año todos los proyectos de litio están en Argentina, en Bolivia, en Zimbabue, en Australia, en Estados Unidos y en Canadá. Y en Australia. Y acá nos vamos a tener que actuar en litio. Y te voy a explicar una cosa. El litio... el litio logró el superávit fiscal del año pasado, que este año va a ser un déficit fiscal, y porque no hemos logrado explotar el litio. Y el litio al 2030, o sea, ya no lo hicimos la Estrategia Nacional del Litio, al 2030 el litio alcanza el precio promedio y por lo tanto ya no vamos a sacar un litio caro. Por último, voy a terminar, porque me han cortado como 80 veces. Lo que está haciendo el gobierno aquí con esta reforma de pensiones es decirnos a los chilenos que no tiene ni la más mínima intención de conversar le quiero pedir por favor que se abre porque tengo más temas en materia económica. Yo creo que al igual que pasó cuando mi querido amigo Gabriel se fue de este programa, no quiere reconocer que está mintiendo. El gobierno, cuando él dice que no quiere negociar nada, el gobierno partió con un 6% del aumento, por favor cállate un momento Gabriel. El 6% todo a solidaridad. Vamos en un 4-2 y todos sabemos que todavía hay que negociar. La razón del porqué no se puede reformar el sistema es porque la política, y tú bien lo sabes, es el arte de lo posible. El problema que tenemos hoy día es que no existe la fuerza política en el Parlamento para hacer una reforma al sistema de pensiones. Ahora, eso no implica que el gobierno le quite energía o deje de pensar en cuál es el objetivo. El objetivo final es mejorar la pensión de usted, señora. No un 20 años más cuando usted esté muerto. No sea populista. Hoy día. No sea y eso populista. Se hace por dos vías. Una es la reforma tributaria, que la derecha en bloque decidió votar en contra. Dos, se hace también a través de la reforma de pensiones. Pero hay una tercera pata que yo creo que... Y que yo estoy de acuerdo en algo con Gabriel, yo creo que hay otros medios también. No estoy mintiendo aquí. No, con algo que dijiste, no con respecto mintiendo. A lo anterior. Estoy diciendo es lo siguiente. Si el gobierno y el Estado se enfoca en abordar la ilusión y la evasión. Ah, entonces yo tampoco estaba la ilusión mintiendo. Y la evasión, entonces, según las estimaciones, incluso del Ministerio de Hacienda, sería aproximadamente, me parece a mí, que un 7,5% del PIB es el equivalente. Entre evasión y ilusión. Al menos esas son las cifras que dio Mario Marcel, que algo de economía sabe. 21.000 millones de dólares. Muchachos, estamos tratando de dejar atrás todo lo que ha sido estos últimos días. Estos son los temas pendientes que quedaron tapados con la cortina de humo de la conmemoración de los 50 años. Tiene otro igual, por favor. Estamos de lleno en materia económica, crisis económica en el país. Dice, mercado reduce levemente su expectativa por inflación y Producto Interno Bruto cerraría el año con un menos 0,3%. El Banco Central dijo cero. Menos 0,3% sería la inflación ya el 2024, el último trimestre.
trimestre del 2024 estaría ya un 3%, así que ya estaríamos empezando a capear la ola para el 2024. Estas noticias, Pancho Rego, que es lo que está golpeando día a día a la gente, porque la gente necesita llegar a fin de mes. Déjame hacer un punto de intento de acuerdo con el panel del frente, porque yo creo que efectivamente la principal preocupación de nosotros tiene que ser mejorar la calidad de vida de los chilenos. Claro. Y eso pasa por otorgarle hoy día pensiones dignas. Y en la actualidad sabemos que las pensiones son bajas, lleguemos a cierto acuerdo, ¿cierto? Pero a mí no me gusta el cherry picking en la argumentación, como lo hace Gustavo, que dice, mira, acá nosotros lo que estamos haciendo es cambiar el sistema, porque vamos a poner un 6% adicional que es de cargo del empleador, pero se te olvida a ti que hay un 10% que se sigue manteniendo, que el gobierno no lo quiere tocar. Entonces, tú estás diciendo que hay algunos que defienden el sistema de cotización individual cuando el gobierno está defendiendo con mucha fuerza ese 10%. Entonces, Gustavo, tenés que ponerte serio con el argumento, es que, y no podías empezar es a decir... Es que tú no puedes mentir de la forma en que lo estás haciendo. Un segundo, y claro. Estás mintiendo, te voy a decir por qué. Gustavo, tranquilo. Porque no tenemos... Gustavo, pero en este programa todo el mundo miente. En un hombre no miente, Gustavo. Tranquilo. Desinforma a las personas. Si no pueden conversar bien, voy con mi auspiciador. Por eso, entonces, yo te voy a pedir que no te desesperes. No, si no me desespero. Mira, nuevamente, te pido que no te desesperes. Dos segundos. La reforma del gobierno va en el sentido de un sistema mixto, que es lo mismo que tenemos en Chile fomentando ciertos pilares. No, cuando tú me decís, si hay sistema mixto, y eso, Carlos, es mentira. Carlos, el sistema mixto, porque hay un pilar de cotización individual, que es el 10% de cotización individual. No tenemos un sistema mixto en Chile porque no tenemos un sistema de financiamiento tripartito y porque no tenemos un mecanismo solidario. Ya, no se entiende, ya mutéamelo a todos, voy a saludar a mis auspiciadores. Ahora, Alexis, perdón, Eugenio, ¿juega Alexis o no? ¿Va? Ya.